Uno de los principales objetivos que se buscó al inicio de los pacientes con Alzheimer y algunas otras enfermedades neurodegenerativas era disminuir el riesgo de caída de estos pacientes. Sin embargo, los beneficios se han ido incrementando porque lo que busca es tratar de manera temprana estimular el cuerpo y mantener el equilibrio, la fuerza, la coordinación, estar haciendo seguimiento con valoración neuropsicológica en toda la parte de funciones ejecutivas y cognitivas, que son las que a la larga generan la principal limitación funcional en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Además, también desde terapia ocupacional lo que buscamos es que el paciente se mantenga funcionalmente autónomo y que requiera la menor ayuda posible durante el mayor tiempo posible que permite la enfermedad, porque les recuerdo que es una enfermedad que es degenerativa. En algunos pacientes es más rápido que en otros. Lo que buscamos es intentar, asociado a todo el manejo por neurología, con medicamentos y a veces con algún tipo de intervención también farmacológica, mejorar la calidad de vida de los pacientes.